Bien. ¿Niveles aceptables? Vale. Fuera también está todo en orden. La mansión. Sigo sin creerme que estemos ya aquí. Estudias mucho para que después te salgan mal. Luego tu inteligencia la define un número. Veo que no te ha salido muy bien. ¿Y a ti cómo te ha salido? Muy bien. Lo he respondido todo. Listilla. Nate, ¿cómo te ha salido a ti? ¿Nate? ¡Nate! ¡Hey, Nate! ¿Ah? ¡Baja ya de las nubes! Seguro que a este le ha salido peor que a mí. Lo dudo mucho. Se habrá quedado embobado mirando el examen. ¡Perdone! Cuidado, Matt. Luego soy yo el despistado. Chicos, ¿qué os da el primer ejercicio? No te lo pienso decir. Hazlo tú. ¡Jo, tío! ¡Enróllate un poco! Pero si estás jugando. ¿Dónde estás? ¡Esto es una invasión a mi intimidad! Esto es lo malo de ser vecinos. Yo no os veo. ¿Ah? ¡Me ha salido el truco! Pues será el primero. Ay, ¡calla! No seas tan duro con ella. El otro día hizo el truco de desaparecer, cuando cogiste aquel bicho. Era un bicho muy feo. Ya, se parecía a Matt. ¡Oye! ¡Esa ha sido buena! ¿Y tú qué haces, Nate? Yo leo un libro. ¿Ah? ¡Pero si estás conectado! ¿Touché? ¿Ah? ¿Chicos? Oh. Otra vez se ha ido la luz. De acuerdo. Está todo listo. Mañana nos veremos en la mansión como acordamos. Y eso ocurrirá. No puede salir nada mal. Chicos, ¿habéis oído eso? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡A explorar! Zoe, no sé cómo siempre logras convencernos. Genial. Vamos a ser los típicos niños de la típica peli de miedo que se adentran en la típica mansión encantada. ¡Sí! ¡Ah! Venga, acabemos cuanto antes. Que empieza a anochecer. Miedica. Este sitio mola y da escalofríos a la vez. ¡Genial!
¡Entra! ¡Entra! ¡Uy! ¡Chicos! ¡Las puertas se abren solas! ¡Típico! ¡Aventura! Esto está muy descuidado. No se ve un culo. ¿Habéis notado eso? ¿Pero qué tenemos aquí? Humanos en Urbia. ¡Encerradlos! ¿Qué? ¡Sin empujar! ¿Pero de qué van estos tíos? ¿Esto es la mansión? Pues qué rara es. Anda cerca. Vigila la entrada por si acaso. Que no se repita lo de aquella vez. ¡Oh! ¡Qué bicho más raro! No estáis en una mansión. ¿Ah, no? No. ¿Ah, no? No. ¿Ah, no? No. Vale. ¿Y dónde estamos? Pues en una celda. ¿Veis? Os dije que no deberíamos haber venido. ¡Esto es culpa mía! No, Zoe. Es culpa del que llamó. Sí. Seguro que es un hombre malo que secuestra niños y... ¡Y se los come! ¡Y se los come! Nate, deja ya de hacer eso. Tranquilizaos. Lo que hay que ver es cómo salir de aquí. Sentimientos. Yo sé cómo salir. Aunque estemos a 2 metros bajo tierra. ¡Uy, como los muertos! Llevo pensando cuál sería la mejor manera de teletransportarnos fuera. ¿Cómo dices? Eso es imposible. ¿Con magia? Sí, más o menos. ¡Pues vamos! ¡Eh! ¿Nos fiamos de... esto sin más? Queda poco. ¿Para qué? ¿Y si es una trampa? O algo así. Matt, pero esta puede ser nuestra única escapatoria. Si no confiamos en él, ¿en quién lo hacemos? Tranquilo, Matt. Estamos los 3 juntos. ¿O es que quieres que nos coman? Vale, vámonos. Vaya sueño más extraño. ¿Habré hecho bien en enterrarlos? Necesito averiguar ya cómo hacerlo. Tiene que haber una manera de leer esto. ¡Es imposible! ¿Quizá ellos? ¡Ah!
Sabía que el hilo pequeño bastaría. ¡Hala! ¿Dónde estamos? Todo es diferente y muy raro. ¡Wow! ¡El césped es lila! ¡Y el cielo verde! ¡Tú! Dijiste que nos sacarías. ¿Dónde estamos? Os he sacado de la prisión. Me voy antes de que me vean con vosotros. Este no es lugar para los humanos. ¿Y cómo volvemos a casa? Id a ver al consejero. O si no, el rey será vuestra última opción. Por cierto, si veis una X en alguna parte, ni la toquéis. A no ser que queráis encontraros con Madnex. ¿Madnex? ¡Qué nombre más raro! ¡Oh! ¡Una X como esa! ¿Como cuál? ¡Matt! ¡Oh, no! ¡Matt! ¿Estás bien? Ha 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 ha!